Hola, hola mi gente, buen día mi raza, por aquí nos encontramos en el río. Hoy me vine yo solo con el anzuelo y con la piola. Aquí en esta área salen muchos bagres, el río está crecido, está el agua turbia y vamos a ver qué pasa. Aquí está profundo, a veces sacamos algunos bagres. Así que no se me despeguen hasta que se termine el video, no se vayan. Quédense para que vea los bares que voy a sacar en esta mañana. Hasta donde hablado todo el día, es un bonito día. Mil bendiciones para todos. Desde Culiacán, Sinaloa, para todo el mundo. A compartir el video, a suscribirse si no lo he hecho. De parte de su compa Bulmaro, un abrazo fuerte para todos, mi raza. Vámonos pues a tirar la piola. Se viene otro, mi gente. Aquí viene. Vámonos, vámonos. Este está más grande. Ando batallando, se batalla uno solo mucho para pa tomar la imagen. Mira, aquí salió otro. Este ya está más grandecito. Miren, este está especial para el caldo. Vámonos a la cubeta. Se viene otro, mira, se viene otro. Se viene otro, casi todos andan la misma talla. Mira. Este viene dado ya. Este viene dado. Casi todos son de la misma talla, del mismo calibre, mire, puro para el caldito. Ahí están, mi gente. Los par, de este los pargos iba a decir, los bagres para el caldo. Están especial para el caldo, mi gente, mire, tiernitos. Eres tiernitos para hacer un buen caldazo. Todos están del mismo tamaño. Eres o frititos también en el aceite. Bueno, vamos a seguir pues, apenas vamos empezando, está muy bueno el clima, está nublado y están empezando a salir los bagrecitos, entonces pues hay que seguir sacando más. Con esta piola no había agarrado nada. Aquí están a lo cortito, yo lo ando tirando muy lejos, aquí están. En lo cortito aquí está mi raza, miren. Otro más. Toda la misma línea. Vámonos para el charco otra vez. Ya llevo cuatro, ya voy a. Este ya está más grande, mis amigos. Este no lo alcancé a grabar porque a veces que se le pelan a uno ahí en la grabada, pero mira, aquí está. Este ya está más grande. Qué bonito, le jala la piola a uno. Vámonos al charquito. Miren el bagre que saqué. Mide como 5 centímetros. Lo vamos a liberar para que crezca. Ya no quisieron salir los grandes. Puro chiquininada, puro chiquito. Lo vamos a liberar ya. Para que se vaya este. Ahorita estaban saliendo grandes de buen tamaño. Ahora salieron puros chicos. Puro chiquito, este me están acabando la carnada. Vamos a darle duro, mi raza. Allá es el remolino, los animales. Allá, mira, allá se mueren, se miran. Hacen remolino, hay bastantes bagrecitos aquí en este lugar. Y como ahorita está el agua turbia por la lluvia, pues aquí los agarra uno. Ahí tengo la bolsa de camarones, mira, puro camarón y la traje de carnada, aquí la tengo. Para que coman cosa buena, los bagres antes de sacarlos, que coman camarón. Así que, de aquí están saliendo, ahí están picándome, aquí tengo las dos piolas y ahí está jalando una ya, mira. Vamos a seguir sacando más bagres. ¿Quién se coma la cosa, pariente? ¿No quiere calarle con camarón?
Y aquí traigo, le paso unos 4 o 5 para que le cale. Anda el padre, se los voy a tirar. Se los voy a tirar aquí en una bolsita, en algo. Vamos a compartir aquí con mi compa unos camaroncitos para que él también saque unos bagrecitos. Ahora ahí están ya los bagres en el charco, miren. Vamos a darle. Bueno, se vino una buena mojarra. Una buena mojarrita. Viene. Y también se tobró la anzuela. Ese es el problema, pues. Ese es el problema. Miren nomás en la bronca que me metí. Se atoró el anzuelo y la mojarra también quedó volando en el aire. Y los camarones se me cayeron y voy a perder todo. No, aquí está la mojarra. Ahí están en lo cortito, mis amigos. Miren, aquí están en lo cortito, miren. Miren. Lindura de tilapia. Aquí están en lo cortito, yo tirando el anzuelo papa al medio. Y no, señores, aquí están en lo cortito, miren, aquí están. Chulada de mojarrota. Ya no quisieran salir los bagres, pero con que salgan tilapia esta, con eso me conformo. Aquí están los cortitos, miren, miren nomás, miren nomás. Aquí están los cerquita. Tenía dos anzuelos tirados en una batalla, con uno se me rebaba con el otro, miren nomás. Miren nomás. Calmada, calmada, tranquila, tranquila, tranquila. Se me va a ir, Diosito Santo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya habiéndolo sacado el agua se me va a ir? Miren. Un super mojarrón. A echarla a la cubeta antes de que se vaya. Mírala, mírala, ya brincó. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahorita se me saldó una de la cubeta increíble y se fue para el charco otra vez. Ahí están saliendo, pura grandota están saliendo y... Doblete, mi gente, ya están afuera, pero doblete, mire, vale la pena grabarlo. Uf, hace quizás 40 años que no he agarrado un doblete, miren. Mire, siempre pongo dos anzuelos y nomás con uno agarra. Ahora, de a dos. Qué chulada, merece grabar esta imagen para que usted la aprecie. ¿Qué, cómo va la cosa, pariente? Ahí va, ahí va. No pierda la fe, ahorita van a empezar a salir. Mi compa va llegando y ahorita van a empezar a salir los pescadores. Mire. Poco a poquito. Ahorita sacó uno, pero se le salió de la cubeta, pariente. Así es. Ah, de modo así es esto, la pesca. Vamos a darle, pues, a guardar estos pescadotes. Hace años, mi gente, que no hacía yo una pesca con piola, miren nomás. Hace años que no hacía una pesca con piola. Y que hubiera sacado tanta mojarra. Era nomás, qué chulada de mojarra. Un super mojarrón. Directito a la cubeta, mojarra. Por aquí viene, mi gente, aquí viene, aquí viene. Jala lindo y bonito, jala lindo y bonito con una. Ya venía dada, jalaba bien bonito allá adentro. Pero como están grandes, se cansan luego, luego, miren. Luego, luego se cansan. Vámonos, pues. Directo a la cubeta. Ahí está, miren. Pues, mis amigos, ha llegado la hora de retirarnos. Estoy emocionado porque hace años que yo no hacía una pesca con piola y anzuelo que hubiera sacado tantos pescados para estar atrás en la cubeta. Y hoy, gracias a Dios, que pude sacar bastantes mojarras para compartir con la gente necesitada, ¿verdad? Cabe decirlo que pues el pescado lo vendo y me ayudo, claro que sí. Y también se lo regalo a las personas que lo necesitan. Hay personas que no pueden estar aquí en el río porque quizás andan en silla de ruedas, porque están ancianas, porque están mayores. Y yo con gusto comparto con ellos la bendición que Dios me da. Entonces, gracias a Dios por esta pesca. Vamos a limpiar las mojarras para irnos a casita porque ya se llegó la hora, mis amigos.
Ánimo, vamos a darle duro, porque falta todavía limpiarla, lo que nadie quiere hacerlo, pero a mí me encanta limpiar las mojarras. Ánimo, mi raza. Son bastante mojarras y de excelente tamaño, mire. Bagres también. Son bastante mojarras, gracias a Dios. Que salieron, mire. No es muy común, ¿verdad?, sacar tantas con anzuelo, pero en esta vez me fue muy bien. Y de muy buen tamaño, grandísima, grande. Miren nomás este, grandísima. Vamos a limpiarlas. Listas estas. Estas se las aparté porque se las voy a regalar a una señora ancianita ahí en la colonia. 2, 4, 6, 7. Con esto tiene ella. Estas se las voy a apartar a ella. Lista para el disquito. De muy excelente tamaño. Miren nomás. Está gorda. Ya salió el sol, sale solo un rato y se vuelve a nublar otra vez. Vamos a seguir tirando el anzuelito aquí, mi gente, para seguir sacando más mojarra. Es muy buena hora. Pues nos vamos a retirar, mis amigos, no sin antes agradecerle por el apoyo que me brinde, ¿verdad? Y a todos los que se quedaron a ver el video hasta que se terminó, hasta el final. Le mando un fuerte abrazo a todos, échenme la mano, apóyenme, suscríbanse si no lo ha hecho, todo es gratis. Compártanlo por ahí, por las redes, por WhatsApp, por Facebook, mis videos, se los voy a agradecer de todo corazón. Y ahí estaremos pendientes, estaremos subiendo más videos, claro que sí, para que todos lo disfruten en casita. Le mando un fuerte abrazo a su compa Bulmaro desde Culiacán, Sinaloa, México, para todo el mundo. Dios me lo bendiga y nos vemos hasta la próxima.